Cómo están, bienvenidos a este su espacio consultorio fiscal. En esta ocasión pues vamos a tratar el tema del CFDI de diversión 4. De hecho, vamos a dedicar una serie de programas a este tema, donde vamos a abordar pues el CFDI diversión 4 con todos sus complementos y todas las particularidades que tiene este comprobante, esta nueva forma de emitir comprobantes, que bueno, ya hablaremos de las fechas de entrada en vigor porque estas se han ido modificando, bueno, más bien ya entraron en vigor, pero más bien cuando se concluyen los periodos de Convivencia entre la versión anterior, la versión 3.3, y la versión 4. Eh, de tal forma que cuando concluyan esos periodos de convivencia, pues ya únicamente podremos emitir comprobantes con las nuevas versiones. Y pues bueno, este, este programa forma parte de una serie de, de, de varios programas dedicados a este tema. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, a quien agradecemos su presencia y su apoyo generoso para la realización de este programa y, sobre todo, pues, sus valiosas recomendaciones. Eh, pues le damos la bienvenida al licenciado en Contaduría y licenciado en Informática, Rubén Torres Benítez. Bienvenido, Maestro. Muchas gracias, Susana. Gracias a nosotros. Nuevo, sí. Y pues si te parece, iniciamos. Iniciamos uh -huh. este, con los, las nuevas versiones. ¿Cuáles son? ¿Cuándo entran en vigor cada una de ellas? Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos en este claro, tema? Claro, gracias. Uh -huh. Bueno, pues bueno, hay que recordar que la versión 4.0 entró en vigor desde el primero de enero del 2022. Pero debido a las circunstancias por las cuales los contribuyentes tienen cierta complejidad para poder obtener este tipo de datos, la autoridad decidió de generar un periodo de convivencia que permite al contribuyente llevar a cabo la decisión de forma simultánea, la emisión uh -huh. del comprobante en su versión 3.3 con la versión 4.0. ¿Por qué la autoridad ha generado ese tipo de procesos? Principalmente porque los datos que genera el comprobante digital en su versión 4 Ahora son de carácter obligatorio, uh -huh. como podría ser el caso de el régimen fiscal del contribuyente, el nombre del receptor que va a recibir el comprobante fiscal y algunos otros datos que obviamente el contribuyente pues lo agarran pues vamos a decirlo mal parado no tiene esos datos y por lo tanto debido a la falta de citas a la complejidad que tienen algunas personas para poder hacer este proceso lo ha venido postergando el pasado primero de noviembre la autoridad dio a conocer de forma eh, Extraoficial, uh -huh. el hecho de que se estaba generando una ampliación de plazo para poder convivir con la versión 3.3 y la 4.0 para el CFDI de la nómina, pasando esta hasta el 31 de marzo del 2023 para su uso paralelo, simultáneo. Eh, puntualizando nada más con esto porque fue una pregunta del día de del día de ayer uh -huh. de Diego Olvera nos preguntaba eh, eh, nada más la fecha y esto ya salió publicado en Diario Oficial. Sí, claro. La fecha de publicación en el Diario Oficial donde se publica la prórroga para emitir a partir del primero de abril de 2023 el CFDI de nómina y el CFDI de ingreso. Es correcto. Entonces, para el CFDI de nómina ya salió publicado en Diario Oficial. Es correcto. Puede otra vez, por favor? El primero de no, el primero de noviembre. ¿En, en, pero en la versión anticipada. La ¿no? versión anticipada. Oficial, en el diario oficial. El 15. El 15, el 15, el 15 de, de abril, noviembre. Efectivamente. Ajá. Y posteriormente la autoridad se da cuenta de que efectivamente pues, no es únicamente la, la necesidad al comprobante de nómina y ve necesario también permitirle a los demás contribuyentes el resto de los demás con, tipos de comprobante, el de ingreso, el de egreso, el de pago. Y por lo tanto también se amplía este plazo y por lo tanto a partir del primero de abril del 2023 ya el uso obligatorio. Con respecto a todos los tipos de comprobante digital. Así es. Nada más que esto no ha salido en diario oficial, Todavía esta última no. parte, ¿no? Sí, efectivamente. Lo de nómina ya salió y ya, fue el ya 15 salió. de noviembre. Sí, exactamente. Y la, los demás, digamos, el CF, el estándar en general del CFDI versión 4 es Y el estándar del CFDI de retenciones y uh -huh. pagos. Efectivamente. Que son los dos tipos que tenemos, uh -huh. eh, con sus complementos. Estaría, en, este en vigor el primero de abril, pero con base en una resolución de modificaciones anticipada, ¿no? Anticipada. La décima. La décima. Ajá. La décima modificada. Modificación. Que obviamente. Su segunda, pero nada más para actualizar segunda, los datos, la segunda versión anticipada. de fecha 25 de noviembre de 2021 Es correcto. Ah, sí, la facilidad es para que el contribuyente pues, no se vea tan presionado y tenga la facilidad de tener un poco más de, de tiempo, de tranquilidad, para poder hacer sus ajustes en materia informática. Y hay una excepción, ¿no? Que sería el complemento cartaporte, sí, ¿no? Sí, efectivamente. El, el detalle del complemento cartaporte, de igual manera hay que recordar que este complemento también ya entró en vigor desde 2022, uh -huh. pero la autoridad ha dado la posibilidad para que el usuario, principalmente del complemento cartaporte de transporte terrestre, tenga la posibilidad de quizás emitirlo con ciertos errores, ciertos detalles y no ser sancionado por parte de la autoridad. Entonces, esa, esa facilidad que le da al contribuyente es por si me, me falta algún elemento... O sea, pero ya, ya lo tendrías incluir. que estar emitiendo, ¿podrías... Sí, no en cierta remitiendo. forma, uh -huh. sí. Sí, porque eh, finalmente el complemento y lo que es la parte técnica del, del mismo ya fueron publicados desde el año pasado, pero finalmente el problema pues ha sido la cuestión técnica e informática. ¿Por qué? Porque tengo que adecuar mis sistemas. Recordemos que también muchos de los empresarios autotransportistas pues no tienen toda la capacidad tecnológica para poder emitir un comprobante con una serie de requisitos que pues en muchos de los casos lo rebasan. Así es. Entonces, este ya lo tendría que hacer. Lo único que se perdona son los errores en el llenar. En cierta forma. Y en todo es. caso, ya a partir del 1 de agosto de 2023. Sí, ese es el 1 de agosto, que es una fecha completamente distinta, donde se supone que ya debería de estar el, el transportista emitiendo el comprobante, acompañándolo con ese nuevo dato del complemento 2.0. Perfecto. Entonces, en este caso, respecto al CFDI versión 4, bueno, se ha hablado mucho de esto, pero siempre es conveniente repetir cuáles son las. Y, y hay siempre cosas nuevas en ese uh -huh. sentido, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que se dan entre la versión del CFDI eh, versión 4 y la versión 3.3? Creo que la principal característica es los datos obligatorios, como es el caso del nombre, denominación, razón social de la persona a favor de quien se expide. Uh -huh. Que esa es una de las principales características porque hay que recordar que en la versión 3.3 es de uso opcional. Ahora la autoridad pide que eh, quien reciba el comprobante fiscal uh -huh. se coloque ese dato tal cual como aparece en la constancia de su situación fiscal. Que es, eh, donde sí lo dice claramente que tiene que remitirse a la constancia de situación mm -hmm. fiscal, es en el material que subió al minisitio de factura en la infografía, ¿no? Y dice, esos datos deben coincidir con la constancia <laughs> sí. de situación fiscal o la cédula de identificación sí, que, fiscal. Que, ¿no? que finalmente pues, no genera ni derechos ni obligaciones, pero pues es una recomendación como para guiarme en dónde puedo verificar ese dato. De hecho, en una de estas infografías señala la posibilidad, bueno, la, la idea de escanearlo con un código con un de código QR, uh -huh. ¿no? Que, sí, efectivamente. Pues debería ser así como que ya una nueva herramienta que tengan los todos los programas para facturar, todos los, los equipos que se utilizan uh -huh. para facturar, sobre todo en espacios públicos, claro. en, en tiendas abiertas claro. al público en general, que tuvieran este escáner, digo, se puede hacer con un celular, pero pues de preferencia que tuvieran un escáner por para supuesto. que ya en ese momento leyera los datos automáticamente de, de la constancia de situación. Sí, fiscal. Sí, porque ¿no? efectivamente no me dice la autoridad que yo le entregue, por ejemplo, si voy uh -huh. a una tienda, yo voy a un negocio. No tengo por qué entregarle físicamente ese, ni constancia, esa constancia. Ni un archivo, ni nada. Claro, no. no, ni un papel, no en todo ni caso, como tú bien lo dices, Susana, es escanear o digitalizar ese código que aparece en la constancia. Y obviamente, esos datos me remiten a un sitio web donde puedo leer los datos y a partir de ahí. Registrar esta información en mis bases de Ajá. datos. Y yo no he visto que estén usando escáneres en, 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 en general en establecimientos públicos, creo. No, no, realmente no. Yo Ajá. creo que también es, falta un poco la capacitación, ¿no? porque el problema que tenemos con la elaboración de un comprobante digital se basa mucho en que pues, la mayoría de las personas pues, que atienden una tienda, un negocio, algún es, eh, establecimiento al público, pues no lo conocen y muchas de las veces pues no tenemos las herramientas suficientes para poderlo aunque hacer aunque desde ahí debería ser también parte de, de la responsabilidad del desarrollador de software no crees claro, o sea claro. que él le dije mira está esta nueva versión y si quieres que sea más ágil sí pues este Te puedo darle una este, herramienta este, un ajá, para el escáner para, para que ¿no? ¿Por rápido tanto los FAs de nómina, los datos de los trabajadores imagínate miles de trabajadores uh -huh. y los datos de, de este de tus clientes sobre todo en establecimientos abiertos al público en general pues se leyeran con un escáner así como vas al super y les los claro, de barras y todo Que esto, también ¿no? se puede ver desde el otro punto de vista y eso creo que podría también provocar entonces que no sé me regresen a mí como cliente, como receptor del comprobante. Ah, pues usted haga su comprobante. Ya sabe dónde, en una página web, tiene tanto tiempo y entonces me vuelven a endosar el problema de tener que yo tener que elaborar mi propia factura. Quizás por datos de confidencialidad que aparecen directamente a través de la constancia y que quizás no quisiera que este, estos datos aparezcan o tengan pues en su poder otro tipo de personas, ¿no? Y no tanto por el hecho de, de, de no proporcionarlos, sino a veces por la falta de, de seguridad y control que hay sobre este tipo de, de elementos pero de todas maneras al facturar van a tener esta claro, información, claro, claro. ¿no? Eh, bueno, entonces, ahí, el, el, suponiendo que lo tecleen manualmente, <laughs> este que va a ser mucho también de esto, claro. que le, le, le digo, lo ideal sería que se, se redujera el, el tiempo y los errores con uh -huh. un escáner, ¿no? Y que trajéramos como antes, ¿no? Nuestras, antes traíamos nuestra cédula de sí. identificación fiscal además, en Es mi cara, es mi cara, sí, con todos los datos claro, que faltaban claro, en la parte claro. de atrás, a mano, uh -huh. etcétera, ¿no? Con la máquina, etcétera. Pero bueno, bueno, este, vamos a regresar a eso. ¿O te, yo, yo creo, creo que, que vamos sí. a regresar a eso. Yo ¿no? creo que sí. Y finalmente hay que recordar que la constancia tiene una cédula de identificación fiscal con el código QR y es en realidad lo que yo necesito pues es, eh, recortar o el fotocopiar exactamente o imprimir, nada más para proporcionárselo a mis colaboradores, a las personas que obviamente trabajan conmigo o inclusive terceras personas que realizan pagos por cuenta mía, ¿no? Uh -huh. Para que en todo momento la elaboración del comprobante pues tenga esos datos de forma correcta. Sí, entonces yo creo que lo ideal sería regresar a eso y que se utilizara un escáner. Por supuesto, ¿no? o que... en su defecto traerlo en un teléfono celular y sí, a través de él, pues También lo mejor digitalizarlo eso, de forma directa que yo Cualquiera creo que... de las dos alternativas. Por supuesto sí. que sí, es, es bueno, mucho más sencillo. Es, ajá, es mucho más sencillo. Eh, ahora. En este caso, bueno, vamos a, ya, vamos a suponer que se tecleen los datos, uh -huh. ¿no? Este, ¿Cómo deben capturarse los datos? Eh, porque, bueno, no, yo soy eh, exagerada, obsesiva en ese uh -huh. sentido y pongo acentos y pongo todo. Claro. Soy, soy y un es fracaso que... para los celulares porque yo siempre quiero hacerlo con sí, acento claro, y ortografía claro. y todo, ¿no? No, y además, pues así, nos han educado, así no están educados, ¿no? A escribir las cosas así correctamente. Pero en materia informática hay que recordar que, pues esas reglas de acentuación y puntuación, pues no existen. La primera recomendación que la autoridad hizo en la Infografía es letras mayúsculas, no acentos. ¿Por qué? Porque pues de cierta forma en la, en la en materia informática esto no es necesario y facilita en cierta manera el proceso de la información, porque por ejemplo el nombre de una persona puede llevar acento o no y entonces tengo que respetar la manera en cómo se escribió y cómo quedó plasmado en el registro federal de contribuyentes. Eso es muy importante, ¿no? Porque hay, hay apellidos que unas personas lo escriben claro. con una s, con claro. una z, con la ortografía no existe en ese sentido, así ¿no? es. entonces este, o sea, no hay una regla, vamos Efectivamente. O sea, puede haber diferentes formas de escribir un apellido, un nombre o lo que es sea. Es correcto. ¿no? Y eso creo que ayuda mucho también para el procesamiento de la información y que de alguna forma se agilice este mecanismo, ¿no? Y principalmente para la propia revisión por parte de la autoridad en sus bases de datos. Perfecto. Entonces, eh, los nombres de las personas físicas con mayúsculas. Así en es. el caso de las personas morales, que es la empresa XSA, el patito SADCB, sí, etcétera? ¿qué pasa en el, con puntos, comas y demás? <laughs> claro. ¿Qué pasa en ese sí, caso? Sí, la parte del régimen legal constitutivo, pues la autoridad decidió que este elemento no forma parte de, y por lo tanto estas siglas o en su defecto la terminología, sociedad anónima de capital variable o sociedad de responsabilidad limitada, dice la autoridad no forma parte de él. Y eso también puede provocar que en algún momento determinado... Entonces en el nombre sistemas, va a ser X. Exactamente, ¿no? O el patito, <laughs> la o el universal, patito, o muchas cosas es, así. Ajá. Pero entonces esos datos hay que recordar que pues en mi sistema yo ya te los tenía registrados. O sea, yo tenía el nombre de la empresa con todos esos el elementos. KDCB, efectivamente. Y eso que provoca... Y los tengo actualmente. Y aún todavía. Entonces ajá. tengo que procesar esta información por medio de la cual tiene que aparecer para efectos fiscales ese elemento pues trunco. Pero si yo requiero que a lo mejor mi cliente dice, no, yo quiero que me aparezca, ¿no? Inclusive el título nobiliario o todo el régimen legal, pues ni modo se lo tengo que poner. Porque finalmente el comprobante fiscal. Pero, lo, o sea, vamos, el campo sí lo permite. Eh. Debería de permitirlo. Debería Ajá. de permitirlo, pero al momento de procesarlo, en términos de lo que es la generación del XML. Problema, ¿no? ¿Puedo recortar o, o a lo mejor debería tener un procedimiento que me permita. O sea, de, en pero todo nada caso, más verificar. aquí entonces. Eh, para efectos fiscales, el comprobante eh, no va, no debe contener esa, esa parte de la información. Así es. Ahora, si tú se la pones, tú dices, el programa tendría que tener una herramienta, pero ya sería parte de las facilidades de las del facilidades. desarrollador de Exacto. software, donde eh, se pare. Claro. Este interna. A lo mejor te va a pedir en dos campos, ¿no? Nombre, el nombre y el y SADCB, legal. etcétera, ¿no? Uh -huh. El régimen correcto. de constitución. Y entonces, este, pero eso sería una facilidad del desarrollador. Debería de, de proporcionarlo. Independiente de, de los requerimientos claro. de la autoridad. Es como el siguiente dato, el domicilio. El Así domicilio pre, por ejemplo, para la autoridad lo más importante es el código postal. Y en este caso particular, pues bueno, yo necesito todo el nombre completo, su calle, colonia, número interior, número exterior. Inclusive algunas empresas pues necesitan el domicilio del embarque, el domicilio de entrega, de un centro de distribución, etc. Entonces son situaciones que yo debo de prever en mis programas para que obviamente se incluyan, pero ya al momento de generar el comprobante y timbrarlo, pues nada más es el código postal. Ah, y en esos casos, bueno, existen también lo que son las adendas, ¿no? Las adendas claro, que son espacios, sí, eh, digamos, aparte dentro del comprobante. No, que no son parte del ajá, timbrado. No son parte del timbrado que uh -huh. no se protege la información es con correcto. el timbre fiscal, pero es información que se pone dentro de ese dentro de ese espacio. Y que utilizan muchas empresas, eh, sobre todo empresas grandes, ¿no? Este, sí. sí, tiendas de autoservicio, de pantametales, farmacias. Incluso de, de entidades gubernamentales, y, ¿no? El propio gobierno, efectivamente. Ajá. Entonces ahí no, no te aceptan un comprobante si no llevas claro, su adenda. Y le, claro. ellos definen la adenda. ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Sí, que son datos que de cierta forma estos no se ven modificados, estos se mantienen. Sí, eso, y eso pueden modificarlo las veces que quieran, no hay ningún problema, problema sí, ¿no? Sí, porque son cuestiones más de carácter comercial, más de cuestión interna. Por la manera en cómo se procesa la información y, sobre todo, facilita el flujo de los datos y de al los interior bienes, ¿no? de la empresa, efectivamente. Ajá, mm. así es. Ahora, respecto al nombre. Eh... De son comprobantes con el público en general. Nosotros uh -huh. en la, dado que la ley, el Código Fiscal de la Federación no establecía como un requisito el nombre. Uh -huh. Y por eso en la versión 3.3, ese campo no era un dato opcional que podía existir o no existir, claro. era irrelevante. Uh -huh. Lo importante era el RFC del emisor, el RFC del receptor. En este caso, para cuando el receptor es, un, es público en general y que no va a deducir ese esa comprobante para efectos fiscales, pero sí necesita un comprobante para efectos de garantías, eh, lo que tú lo decías ayer, casos en los que necesitas el comprobante para claro. acreditar la propiedad del bien, ejemplos. Sí, eh, aquí desafortunadamente la autoridad se basa mucho en el sentido de que a lo mejor muchas personas que no requieren para efectos de deducir algún tipo de erogación soportada por un comprobante, pues a veces ya íbamos a la tienda y pedíamos una factura a diestra y siniestra. Me dice la autoridad, si no tienes un régimen fiscal que esté verificado y compulsado a través de esta matriz de errores, no te voy a poder emitir un comprobante con tu nombre. Entonces, el primer punto es que tengas un régimen fiscal. Un régimen fisc fiscal que lo permita. Por Ajá. ejemplo, en el caso de régimen de salarios, yo no puedo pedir un comprobante pretendiéndolo deducir como si fueran horarios, porque no puedo. Ajá. Voy y compro un refrigerador, compro una estufa, a lo mejor para efectos de mi casa. Voy a pedirlo, pero no me van a dar como tal un comprobante donde parezca mi nombre. Y obviamente el registro federal de contribuyentes pues va a ser el genérico, el XA, -X -X. O sea, Cuando el comprobante no se va a deducir, no va a venir ni mi RFC ni mi nombre. Exactamente. Ahí va a venir el RFC genérico de operaciones con el público en general, que es qué? XAXX XX0101, Triple Cero. Sí, es que a mí se me ha pasado en mi vida. Yo siempre me hago bolas con eso. Ajá, sí, Pero sí. bueno, y entonces siempre va a traer el nombre público en, público general, en general en la versión 4. En la versión 3.3 sí podía claro, tener tu nombre y podía tener, y siempre tenía que tener el RFC genérico. En todos los casos, antes y después, Pero, era RFS pero creo que, que la médico, tranquilidad ¿no? que nos daba el hecho de que apareciera nuestro nombre sí. es porque a mí me acredita como propietario, como titular. Con esta situación, obviamente, pues tengo que adaptar los sistemas para que se pueda incluir a lo mejor en otro campo o en otra parte de la factura el dato de quién es el propietario. A lo mejor no es el dato del receptor, pero voy a tener que adaptar un campo para que específicamente se pueda incluir quién es el propietario y que de esta manera, pues también en la propia factura aparezca mi nombre. Entonces esto es otra vez parte de las facilidades que tendría que, que ofrecer el desarrollador de software, claro. ¿no? Sí, porque finalmente el comprobante pues, tiene un fin comercial y por lo tanto pues sí necesito ese dato. Pues que luego los desarrolladores de software no siempre no siempre se preocupan eh, pues por sí, todo lo los o ya los agarra con, con la sorpresa en el camino ya tienen que hacer las modificaciones de último momento. Yo creo que ¿no? más bien se basan en mucho sí, la presión de la autoridad, de la autoridad porque finalmente sí, es lo que prevalece. Pero digo ahorita que hemos tenido el tiempo claro. creo que es bueno creo que es buen momento todavía para que estén atentos. A estos cambios. Entonces, y sobre todo los pequeños desarrolladores, ¿no? que también es. se están involucrando. Digo, así existen muchas es. empresas que ya están en el mercado, que muchos de y ustedes clientes, conocen. ¿no? Sí. Pero ahí habrá precisamente pequeños desarrolladores o sistemas que vayan introduciéndose al mercado. Que como tú bien lo dices, pues valdría la pena, por ejemplo, dar ese valor agregado, ese plus, ¿no? Como un lector de código QR, algunas facilidades, sobre todo que simplifiquen esta labor por parte de sí, los Y del que los clientes también vayan viendo cómo se puede, o sea, exigirle a su desarrollador claro. este, que le, le proporcione estas este, facilidades, supuesto. ¿no? El lector claro de código sí. QR, un espacio adicional para el, de, los datos de las personas morales que son clientes. Efectivamente. Este, de ADCB, etcétera. Uh -huh. este, lo que acabas de decir, que a pesar de que son un comprobante con el público en general que tenga el nombre del, 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 ajá, del, de, sí. del beneficiario del comprobante uh -huh. para efectos de, de garantías. Porque, por ejemplo, si hay una descarga eléctrica y tienes un refrigerador, ¿qué pasa en ese caso? Claro. Y se te echa a perder. <laughs> sí. Puedes sí, acudir sí, sí. a la CFE, ¿no? Sí, yo puedo, por ejemplo, tener una afectación. Tú comentas el caso de una descarga eléctrica. Comisión Federal de Electricidad me paga. pero dices, sabes que necesito un, un comprobante, una factura que esté a tu nombre. Pero si no me dieron ese documento y tengo nada más una factura público en general, ¿cómo puedo acreditar? Y aparte que no es algo de que dependa de ti, porque es una eh, un comprobante que se hizo con base en, en las instrucciones que da claro. la autoridad fiscal, ¿no? Entonces se vuelve un Así círculo es. vicioso, ¿no? Y el único afectado, pues, es el, es. el, el la víctima de la Efectivo. descarga eléctrica. Así ¿no? es. Ahora, hay que precisar que, por ejemplo, eso no significa que una persona física asalariada no pueda pedir un comprobante con, con su nombre. Por ejemplo, para la cuestión de deducciones personales, uh -huh. porque ahí, por ejemplo, sí va a poder hacerlo y va a aparecer su nombre, cuestiones como gastos médicos, hospitalarios, dentales, el apago de la colegiatura y cosas por el estilo, pues debería de aparecer ese dato. Puesto que en la matriz de errores, en la clave 605, sí está contemplada. Uh -huh. El otro caso, por ejemplo, los baches, ¿no? De la Ciudad de México, que si ¿Mm? caes en un bache, sí, sí, también sí. te pueden. Eh, sí, puedo pedir que me indemnicen, pero, pero probablemente me dicen, oye, eso. pues necesito un comprobante que acredite pues, que las llantas, que tu automóvil, pues obviamente es de tu propiedad, ¿no? Y entonces, técnicamente, si yo voy y compro un vehículo, compro un, un juego de llantas, pues ahora tengo que verificar que estos datos de mi nombre aparezcan, aun cuando el RFC es genérico. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos el tema del nombre. El RF... Ah, bueno, el nombre. Ojo, se me olvidaba otro tema. Estamos hablando ahorita de los de los datos del, em, del receptor, uh -huh. pero esto también aplica para el emisor. Por supuesto. Ajá, para T la persona que va a eh, pedir el comprobante. Así es, es correcto. Lo mismo. Si soy persona moral y soy persona física, el dato se vuelve obligatorio y aparte con las mismas características que comentamos para las dos partes. todo En el caso de personas morales, solo la persona, el patito, el no, ¿no? Sí, el sí patito la razón social, más. la denominación social. Perfecto. Correcto. Igual, en, ahora, en el caso del domicilio, para efectos fiscales, el año pasado no era obligatorio el domicilio, no, no, solo no. en el caso de sucursales era cuando se tenía que poner el dato del domicilio de la sucursal donde se estaba expidiendo el comprobante. Es correcto. Y bueno, en la, tanto en la versión anterior como en la versión nueva, lo que aplicaban en materia de domicilio era exclusivamente el código fiscal. Digo, el código postal. El código, postal. El código, postal. El código postal. Es correcto. Sí. Perdón. Este, en este caso, eh, dices, bueno, lo ideal sería que tuviéramos, independientemente de los requerimientos fiscales que se refieren única y exclusivamente al código postal, uh -huh. lo ideal sería que el desarrollador de software este, ofreciera espacios para todos los domicilios completos. Claro, principalmente, pues la calle, probablemente a lo mejor la colonia y cosas del estilo, ¿no? Porque finalmente yo necesito tener. Un documento que me permita acreditar ese, ese elemento, ¿no? Y como tú bien lo dices, en el cuestión del, del, del receptor, porque muchas veces lo requiere para otros fines. Entonces, por lo tanto, no necesariamente a veces es fiscal, sino lo requiero para otra cuestión. Entonces, creo que valdría la pena considerar este tipo de elementos, ¿no? Para Así poderse es. incluir. Ahora, el domicilio fiscal, bueno, o el código postal más bien, uh -huh. eh, del domicilio fiscal, ¿ahora ya es obligatorio claro. o, que, o en este caso? Sí, sí, es obligatorio. Y fíjate que ahí, Susana, pues yo creo que pues, nosotros, principalmente lo he visto ahorita en todo este proceso, los, los patrones, los empleadores, pues tienen esta circunstancia de que ahora tengo el reto de tener que validar con mis trabajadores, con mis colaboradores, el código postal, porque un trabajador, por ejemplo, hoy estoy soltero, mañana estoy casado, y dentro de dos años estoy divorciado. Entonces, el cambio de domicilio dices, bueno, ¿y yo ahora qué pasa? ¿Este no? es el ciclo de vida actualmente? No, no lo quise decir como tal, pero bueno, a lo mejor puede suceder. Pero pues pasa, ¿no? Entonces Ajá. ahora yo como como empleador pues tengo que asegurarme uh -huh. que también el trabajador me facilite esa copia de la constancia para que yo pueda monitorear y, actualice los y me actualice los datos, porque igualmente a lo mejor el trabajador tiene sus datos pero no están actualizados. ¿eh? Así es. Ahorita vamos al tema de los trabajadores porque ahí también <laughs> sí, es claro. un tema este, muy muy particular. Pero bueno, entonces hablando del CFDI en general, uh -huh. el, el código postal es importante, sí. del sí, sí, emisor. Sí y del receptor, del receptor, ¿no? En este Así caso. Es. Ahora, en cuanto al contenido del comprobante, de los productos que facturas, uh -huh. es, bueno, perdón, esto es para... El CFDI en general, uh -huh. que en cuanto a CFDI en general hablamos de un CFDI tipo ingreso, claro. CFDI tipo egreso, lo que es lo que se conoce coloquialmente como la nota de la crédito. Nota de crédito. Y para el CFDI tipo traslado, ¿no? Traslado. Que son los tres tipos de CFDI, uh -huh. es Vamos bueno, si los los base, ¿no? Los base del uh -huh. CFDI del base Después CFDI. viene la autoridad con el comprobante de nómina, el comprobante Ajá. de pago y sus, que son sus respectivos complementos. complementos y les pone otro como dato de tipo de comprobante otros otros tipos, pero originalmente son, son esos, esos tres. tres, ¿no? Sí, el, efectivamente. El, el, en, en esencia ahora en este caso eh, aplica para todo esto y en cuanto a las claves producto las eh, unidades de medida en ese caso hay, hay eh, cambios no se mantienen afortunadamente creo que la autoridad en esa parte es consistente y considero que en ese punto no, nada más lo que hay que recalcar para nuestros amigos que nos están viendo hay que recordar que la autoridad si llega a detectar alguna discrepancia entre lo que yo describo y la clave del producto para la autoridad prevalece lo que es la descripción. Por lo tanto, sí es muy importante darle la importancia a lo que se describe dentro del comprobante digital. Y sí me ha tocado ver en algunos okay. procesos de revisión, sobre todo en los intangibles, ¿no? cuando tenemos servicios, cuando tenemos algunos uh -huh, procesos uh -huh. que no son un producto, porque muchas veces el producto se identifica por el modelo, por la marca, por el número de serie. Entonces lo puedo identificar, pero cuando se trata de un servicio, pues tengo que ser lo más descriptivo posible para que la autoridad, sobre todo en procesos de trámites como la devolución, la compensación de un saldo a favor, no me ponga ahí un pero o alguna situación uh -huh. de que no entiendo qué es esto, a qué te refieres con ello. Y es que en muchas ocasiones los negocios suelen tomar los elementos de las bases de datos. Por lo tanto, en lugar de, de obtener una descripción, tengo códigos. Oye, ¿qué es ese código? Por ejemplo, el SCU, SKU, SK1, ¿no? que te utilizan, por ejemplo, las tiendas departamentales. ¿Qué significa el SK1 ¿no? o el SKU? A lo mejor yo, como tienda de autoservicio departamental, lo entiendo. Pero la autoridad no sabe qué es esto, ¿no? Entonces, hay que ser muy claros en ese punto. Afortunadamente, la autoridad no hace cambios. Exacto. Los mantiene. Entonces, se mantiene la clave de producto o servicio, se mantiene la unidad de medida, la uh -huh. descripción, pues eso, eso ya depende de cada, cada quien pero si sí tenemos cambios que eso fue parte de la reforma fiscal 2022 uh -huh. de en materia de IVA particularmente no sí. de las sí, sí, este, sí. de la bueno las retenciones también de ISR de, uh -huh. que cambiaron con el reciclo el régimen simplificado de confianza pero también en materia de IVA sobre todo en las en los actos grabados los actos exentos y entra una nueva modalidad que son uh -huh. los actos no objeto no nos sí. puedes explicar qué es esto claro porque que creo sí. que en general no se habló mucho de esta parte de la reforma como que toda la reforma se todos los expositores y demás, y toda la reforma se volcaron sobre el tema del régimen simplificado de confianza. Claro, y creo claro, que claro. lo del tema del de IVA dejó de lado, ¿no? se dejó de lado y como que no quedó uh -huh. muy claro, ¿no? Y, y sí tiene implicaciones. Claro, ¿no? sí, efectivamente se da un cambio muy importante porque se incluye en la ley del IVA el artículo 4A, donde se considera ahora los, los conceptos no objeto, que obviamente hay que distinguirlo de los exentos, porque muchas veces nos confundimos lo que no es objeto y lo que es exento. Y la autoridad incluye precisamente un campo específico, para que efectivamente, y considero que también es para efectos de IVA, considero que también la autoridad debería de aclarar y ser un poquito más profunda en ese sentido para decirnos en qué casos debo de aplicar este, esta clave, porque además es parte eh, o, o, obligatoria de todo tipo de comprobante. Entonces, eso llama mucho la atención hacia el, el elaborador del comprobante, porque dice, bueno, ¿qué pongo ahí? Sobre todo, sí, por no, ejemplo, no si soy un médico, por ejemplo, si soy a lo mejor una donataria, y a lo mejor este tipo de actos dices, bueno, tengo o no una actividad, no objeto de IVA, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto puede confundir un poco en ese sentido. La autoridad dio una clave, una serie de claves, clave 1, 2 y 3, y posteriormente, apenas hace unas semanas, incluye una cuarta clave, pero no profundiza en el detalle de una explicación técnica sobre cuándo debemos de aplicar ello. La primera clave que utiliza la autoridad es no objeto. O sea, se supone que pues yo no voy a generar esta, esta situación. Luego, si es objeto de, de IVA, y tengo una tercera que sí es objeto de IVA, pero no voy a desglosar el impuesto. Y entonces decimos, bueno. Y la de exento es la. Y, ajá. E, efectivamente. Entonces dices, bueno, ¿en qué casos, no? Porque ajá. además, independientemente de que podamos tener un asesor o un contador, pues también el, el que le elabora el comprobante, pues a lo mejor no tengo y A lo mejor a, el contador luego tampoco. Y también no le la, queda nos ponen a dudar, ¿sí? ¿no? Porque pues hay tanta, tantas situaciones por las cuales se puede derivar. Obviamente pues genera inquietud. A ver, entonces nada más para objeto y <coughs> no objeto. La ley del IVA establece que están obligadas al pago del impuesto las personas físicas y morales uh -huh. que en territorio nacional realicen cuatro actos o actividades, ¿no? Es la este... Enajenación de bienes, Ajá. prestación de servicios. Prestación de servicios independientes. Independientes, Ajá. sí, el artículo 14, Ajá. el arrendamiento, que lo protocolo lo El Arrendamiento temporal de bienes así es, y la importación. Ajá. Entonces, de esos cuatro actos, cada caso la ley del IVA trae la definición de qué es enajenación, qué es prestación de servicios en general y lo que es prestación de servicios independiente. independientes. Eh, trae la definición de otorgamiento del uso goce temporal de bienes y trae la definición uh -huh. de importación. Y en cada caso igual, de igual manera, trae cuándo se considera realizada la operación en territorio nacional. Es correcto. Entonces, por ejemplo, una enajenación que no se realice en territorio, en territorio nacional, nacional no es objeto del Exacto, porque IPA. se Ajá. está realizando en el extranjero. Ajá. Por ejemplo, eh, bueno, nada más para eh, profundizar un poquito, la enajenación se considera realizada en territorio nacional cuando aquí está el bien y de aquí se va a donde sea, ¿no? De aquí de, de aquí sale de o aquí se entrega o de aquí sale para enviarse, ¿no? Entonces, en ese caso es en territorio nacional. Si yo tengo mercancía en algún par, en algún lugar en el extranjero, una bodega, algún uh -huh. establecimiento y de ahí entrego uh -huh. a mi cliente, esa operación no no es enajenación no es en territorio nacional y en consecuencia es no objeto. es objeto es del correcto, IVA. ¿no? Efectivamente. Eso sería enajenación de bienes. En prestación de servicios independientes, uh -huh. Este, pues los que no serían objetos serían los que no son independientes. Claro, sí los <laughs> que en, establece el capítulo. ¿Y cuáles son los que no son independientes? ¿Qué dice la ley del IVA? Bueno, técnicamente pues tenemos una lista muy grande, ¿no? De conceptos ahí a través del artículo 14, entonces son esas facultades que me dice de hacer, no hacer, otorgar. Que esa es la definición en general, general, ¿no? Efectivamente. Pero en cuanto a lo de independientes, depende de que sean salarios sí, o principalmente asimilados a salarios. Asimilados. o sea, los salarios y los asimilados a salarios no son independientes. No son ¿no? independientes. Entonces cualquier salario o asimilado a salarios es, no es objeto del IVA. El comprobante de nómina, por ejemplo, debería de tener ese dato, ¿no? Que no es objeto del IVA. No es de objeto del IVA. De que va a requerir. Tendría el que aparecer, ¿no? y obviamente yo, como elaborador, como empleador, al estar expidiendo el comprobante, tengo que incluirlo. O sea, toda la nómina, de ya sean asalariados o asimilados a salarios, exactamente. son no objeto, son del, objeto del, IVA, del IVA. ¿no? Uh -huh. Y en uso goce, pues ahí habla de bienes eh, tangibles, uh -huh. claro, pero los intangibles, de todas maneras, quedan cubiertos por la prestación claro. de servicios, uh -huh. ahí no hay problema. Y bueno, las importaciones en general, pues. Eh, no sé, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo, pero vamos, eh, cuando no se cumplan con las definiciones eh, de, de, de esas operaciones, sobre todo para ser realizadas en territorio nacional, estaríamos <laughs> hablando, bueno, la definición en particular y luego que se realice en territorio nacional, en segundo término, uh -huh. estaríamos hablando de eh, operaciones no, ojito, no objeto de la del IVA. Es ¿no? correcto. Sí, que ahí básicamente la, la Y la, es un, Perdón, yo es únicamente para IVA, porque para IEPS no hicieron esta. Pues esta no hicieron la aclaración y yo entiendo que no es, porque va de la mano, precisamente con sí. la incorporación de. Este artículo y obviamente como parte de la reforma en los requisitos del comprobante digital. Así es. Y es que se les olvida siempre el IEPS. Yo siempre he pensado, ¿no? Porque pues <laughs> igualmente cuando uno va y lo más típico, cargar gasolina para un vehículo, pues te quedas con esa pregunta, y bueno, ¿cómo saber eso? no Pero bueno, entonces ahí estaríamos hablando de las operaciones no objeto. Primer uh -huh. grupo, las de objeto, que serían, pueden estar este, grabadas, exentas. Uh -huh. Ajá. Eh, y grabadas, estaríamos hablando de tasa 16. Desde 16, la del 8% en de zona fronteriza, Ajá. la tasa 0. Y, tasa y luego tenemos eh, las operaciones que sí están grabadas, pero que no se los el IVA. Pero si quieres, vamos a hablar de esto después de la pausa. ¿no? Entonces, continúe con nosotros después de esta pausa. Pues ya estamos de regreso. Estábamos hablando del tema de la, de la nueva modalidad que, señala, que, que agregaron al IVA, uh -huh. donde habla de, los, este, de las operaciones que sí están grabadas, pero las cuales no se va a desglosar el IVA. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles serían ejemplos de esto? A mí se me ocurre, por ejemplo, el caso particularmente del, del RIF, ¿no? en la ley de ingresos de la federación, que es el artículo 23 de la, de la ley de ingresos del 2021. Porque si recordamos, uh -huh. cuando un contribuyente de RIF tiene una operación con esas facilidades, con ese estímulo, pues me dice la autoridad, no tienes que desglosar el IVA. O sea, sí causó el impuesto, pero técnicamente no tienes por qué desglosarlo en los comprobantes respectivos. Que ahí me parece que fue una confusión, ¿no? Porque... ¿Mm? Eh, fíjate, había una contradicción. Por un lado estaba la ley de ingresos uh -huh. y por otro lado estaba la regla de emisión no de comprobantes con el público en general. Sí. Y te dice, dice que es para el RIF, que claro. es para todo mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, para todos los que emitan operaciones con el público, comprobantes de operaciones con el público en general. Te dice, bueno, que puedes dar copias en papel, copias de los, de los tickets de venta, Exacto. etcétera. Y te dice que, bueno, vas a hacer tu factura global, que te vamos a entrar al tema de la factura uh -huh. global, que vas a hacer tu factura global de todas estas operaciones con el público en general y que, este, y que ahí sí vas a desglosar el IVA. Claro. Entonces, en realidad, donde uh -huh. no desglosabas el IVA, pues era en el comprobante simplificado que le dabas al cliente. Es correcto. Pero en la factura global, con la regla que hoy está vigente, uh -huh. te dice que sí debes desglosar el IVA. Entonces, eh, como que ahí era inconsistente la resolución miscelánea sí, claro, con el, por supuesto. la ley de ingresos yo, ¿no? yo lo veo desde el punto de vista como se trata de un estímulo fiscal que tengo que obtener como contribuyente pues en cierta medida la ley de ingresos pues por cuestiones de jerarquía pues yo aplico esta parte porque si no de lo contrario no podría obtener el beneficio de reducir el impuesto al valor agregado. Aunque ¿no? la regla está vigente y, claro. es, una o sea, y es una facilidad. Es una facilidad. Por supuesto. Que, uh -huh. pues, se, o sea, también está en vigor al mismo tiempo que la ley. Es, 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 es complicado, ¿no? ¿no? Ajá. Pero digo, es, creo que me parece que la autoridad. Este, pues requeriría no, aclararnos, ¿no? Sobre todo para podernos caso, decir, ¿no? ¿sabes qué? Si estoy enfocándome a este tipo de contribuyentes, uh -huh. dime en qué casos voy a poder aplicar esta clave 3 donde sí es objeto del IVA, pero no lo voy a desglosar. Yo creo que a lo mejor, digo, se me ocurre que en el caso que podría utilizarse, <coughs> pero volvemos al tema de los nuevos datos, uh -huh. es cuando tú vayas y pidas un comprobante y eh, sea público en general, uh -huh. este, y no lleve el IVA desglosado, ¿no? Que hagas comprobante por operación en todo caso, ¿no? Pero... O sea, se me hace ilógico, porque en todo caso, para que pudiera aplicar esto, si ya, si ya tienes el RFC genérico, ya no es deducible para nadie. Inclusive, y el IVA no es acreditable, aunque lo trajera claro, desglosado. Inclusive ¿no? algunos sistemas, cuando el, el, el RFC es genérico, como uh -huh, tú bien lo indicas, uh -huh. el campo del IVA ya no se puede capturar ni hacer ningún tipo de operación. Ni hacer algún tipo de movimiento. Pero es inconsistente con lo que dice la regla de miscelánea. Uh -huh. Haz a un lado el RIF, que vamos claro. a suponer que el RIF, bueno, eso punto y aparte, por la disposición de la ley de ingresos que uh -huh. todavía está aplicable para claro. los del RIF. Uh -huh. Pero haciendo a un lado los del RIF, eh, cualquier persona o física o moral que haga comprobantes con el público, que realice operaciones con uh -huh. el público en general y haga su factura. Global, global o individual, uh -huh. eh, va a llevar el RFC genérico, va a llevar el nombre de público en general, no va a llevar ningún nombre uh -huh. eh, para efectos fiscales. Claro. Y la regla de miscelánea, la, la que este, regula la emisión de comprobantes con público en general, establece que sí se puede desglosar el IVA. Claro. Ya sea en la, en la factura global, por lo y menos. Y hasta sí. cierto punto es lógico porque yo tengo que señalar pues, qué tipo de tasa de impuesto estoy sí, cobrando. Así es, porque pueden ser diferentes tasas claro, en un mismo comprobante. Si tomamos en cuenta que yo, por ejemplo, soy una tienda de autoservicio y obviamente puedo llegar a generar mil operaciones en un solo día o más, pues tengo diferentes tipos de, 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 de operaciones, que algunos estarán exentos, algunos a tasa cero, otros tasa general. Entonces, creo que es necesario. Por eso considero que pues ahí la autoridad valdría la pena, ahora desafortunadamente lo tenemos en las guías de llenado, pues a ver qué dice, no si nos da algún tipo de ejemplo sí. o que nos pudiera a lo mejor facilitar parte de esta precisión. Porque ahora, pues todos lo estamos esperando a través de la guía de llenado, la guía de llenado, la guía de llenado, que es un documento pues, que se vuelve ya prácticamente un criterio o una serie de recomendaciones de cómo tener que emplear esta situación. Lo cual lo hace difícil, ¿no? También para efectos de la comprensión. Y hacia Y que, el bueno, y además yo tengo ahí un conflicto con las ideas de llenado porque a veces tratan, eh, o sea, de, 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 se oponen a lo que establece la ley claro. o, sí, 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 o aplican ¿eh? prácticas que no van de acuerdo a lo que establece uh -huh. la ley. En el caso de la nómina, por ejemplo, uh -huh. dicen que la nómina se considera que la fecha de pago de la nómina debe si la pagas con cheque, con cheque. debe coincidir con la fecha del cheque no Cuando necesariamente con la cheque. fecha de cobro del es cheque correct. no y Así esa es, es una inconsistencia con la ley del impuesto uh -huh. sobre la renta por ejemplo claro. entonces este creo que ahí eh, sí tienen que revisar todo lo que gira en torno a los a la, a la coincidencia o a la consistencia uh -huh. de los, de los claro. comprobantes y de, las, y de las leyes, ¿no? Y de las reglas, etcétera, claro, ¿no? Por uh -huh. supuesto. Sí, desafortunadamente tenemos una serie de documentos que inclusive estas guías de llenado, pues inclusive van más allá, porque también se utilizan en los pagos provisionales, en la declaración anual, en prácticamente cualquier cosa donde tengamos que hacer uso de alguna herramienta informática por parte del SAT, tenemos una guía de llenado. Pero como tú bien lo dices, Susana, pues no, con, no concuerda o no está hecha de acuerdo a las disposiciones fiscales. Entonces llegamos a la aplicación de algo y no se puede. Tú comentabas el día o sea, ayer, sí, el caso de ayer la En la PTU, su gran mayoría sí, pero hay que sí, revisar. Pero hay cosas que hay, no. que, hay, si hay cosas, cosas que, que no. corregir y revisar. Uh -huh. Sí, yo te comentaba comentábamos ayer fuera del aire el uh -huh. tema de los pagos provisionales. ¿Y que es un PTU? error que puede ser a favor o en contra y, la PTU, claro, y la PTU, a favor PTU. o en contra de la propia claro, autoridad, ¿no? Claro, claro. Este, de hecho ayer también comentábamos que sería ideal que le hubieran agregado un campo adicional al CFDI. Sí, sí eso es tipo, una Al versión 4. De independientemente de la fecha de emisión del comprobante, uh -huh. la fecha de timbrado o certificación claro. del comprobante, que así como en el, en el recibo de nómina viene una fecha de pago y que esa es la fecha clave para acumular el recibo de nómina, a, 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 a asignárselo a un periodo en el repositorio del SAT. Es, tendría que tener una fecha de transacción, de transacción, el CFDI versión 4, para que con base en esa fecha de transacción se asignara a un periodo en el repositorio del SAT, porque si no se vuelve uh -huh. una locura, es un desorden. Pues ojalá, ojalá el SAT nos esté viendo, nos esté escuchando, escuchando y, unos, y ojalá que realmente pues, pudiera. No, a no es, no es tomar. nada, digo, es algo que ayuda a todos, claro. a ellos y a nosotros. Y es que ¿no? finalmente también ese es uno de los cambios que no se ve en el comprobante físico, pero finalmente en el artículo 29 y 29 del código. Pues tenemos esa limitación a la cancelación del comprobante digital, que hay que ser muy conscientes de que tenemos una fecha límite que es el próximo 31 de diciembre Comenta eso, de 2022. Por favor. Y yo creo que esa parte, pues sí nos dieron muchas prórrogas y estamos muy felices por la prórroga. Yo, en lo personal, he tenido varios casos que atender ahí en el, en el despacho por estas cartas de invitación, revisiones de vigilancia profunda, etcétera. Y me preocupa porque todo implica una cancelación de comprobante. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta de ejercicios del 2018, 2019, 2020, inclusive por toda la problemática en la pandemia, pues que los comprobantes estuvieron mal elaborados. Hubo errores, omisiones y demás. Entonces ahora resulta que a lo mejor una persona, por una cuestión de revisión o por parte de una carta de invitación para corregir su situación fiscal, tengo que cancelar un comprobante. Entonces ahora la autoridad me pone un plazo que es el 31 de diciembre para todas aquellas facturas del 2021 para atrás. El problema es, oye, es que no va a terminar en el 2022. Las cancelaciones van a seguir continuando en 2023, 2024. Y si la autoridad no me va a dar esa posibilidad, este caso que tú mencionas de incluir un campo de transacción, pues me, me evita y me ahorra todas estas problemáticas como contribuyente y yo pienso que también a la propia autoridad. No, pues se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Porque... Uh -huh. Ahorita te das cuenta que tuviste errores en diciembre de 2021 uh -huh. y corriges todo, en este mes de diciembre de 2022 todos los FDIs de diciembre de 2021. Claro. Eso lo hiciste en atención a una carta de invitación de la autoridad que dices, oh, sí tienes razón, me equivoqué. El lo método corrijo, de pago ¿no? sí, si es el caso más particular. Uh -huh. el y llega, este, y resulta que bueno, ya corrigiste, mandaste tu aclaración y demás en tres meses te van a decir oye los CFDIs que emitiste en diciembre de 2021 de diciembre 2022 no coinciden con lo que Exacto. declaraste claro. oye pues es que ya te había dicho que ya emití los CFDIs las correcciones de 2021 mm -hmm. y entonces se vuelve una locura claro. de un cuento de nunca acabar si tuviéramos una fecha de transacción se a pesar de que los timbráramos en dos, diciembre de 2022 se acumularían en diciembre de mm -hmm. 2021 y la misma autoridad se ahorraría problemas al claro. momento de emitir cartas y cartas y cartas invitación, que digo, a nosotros nos traen locos, pero yo quisiera ver si realmente le están dando seguimiento ellos internamente Exacto. a las respuestas sí, sí, sí. de todas esas cartas, de invitación sí, que porque se están enviando. Ya hemos ¿no? contestado, ya se entregaron, ya se atendieron y ahora dices, bueno, ya cumplí ¿Y? y ahora qué pasó, ¿no? Porque también hay muchas cosas que no queda claridad, por ejemplo, sobre todo con la vigilancia profunda, donde mando una información un correo electrónico con determinadas características y dices, ¿y ahora? Pues no me queda claro, ¿no? Si realmente le van a dar un seguimiento o no. Espero que sí, ¿no? Y que... Y ya, bueno, claro. ahí el tema de la. De, eso es para los comprobantes de 2021 para atrás, pero inclusive los de 2022 solo se van a poder corregir a más tardar en la fecha de presentación de la declaración anual. Sí, hay una regla, pero vamos a ver si también la regla Así se es. mantiene, ¿no? Porque fue, originalmente, si tú recuerdas, Susana nos había dicho el SAD el 31 de enero. Ajá. Ajá. Primero en el, el propio ejercicio, que después el 31 de enero y de una regla creo que era la sí. 47 y luego en marzo y abril, ajá. marzo para Morales, eh, abril para físicas y eso pues obviamente pues dices qué bueno que existe una regla que me permita llevar a cabo ese proceso. Pero pues ahí no termina, ¿no? O sea, y además el problema de la cancelación no es tanto yo como emisor, a veces las cancelaciones derivan del propio receptor. ¿Por qué no te di el dato? ¿Porque no sabes que la forma de pago no es la correcta? ¿O simplemente cambié muchos datos o elementos O es gobierno. No traí. Híjole. <laughs> o es el gobierno. Sí, 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 el pasar. Y el ejercicio presupuestal ya no da no ya no no y para, para más. Para las, y entonces va al siguiente no. año. Cámbiame la factura. Cámbiame la factura. Y que además no tiene alguna justificación, porque ese es otro dato importante. Uh -huh. Ahora le tengo que dar un motivo por el cual estoy cancelando un comprobante. Entonces, no nada más basta con cancelar, sino que tengo que darle una motivación. La autoridad, inclusive, me dio una relación de cuatro claves: la 1, la 2, uh 3 -huh. y 4, para decirle cómo es esa cancelación. Y que no están operando correctamente. Efectivamente, es correcto. Otro detalle, aprovechando ese punto de la cancelación dentro de esta parte, me dice también la autoridad prohibida las notas de crédito para cancelar una factura. Uh -huh. Que eso es algo que también muchas empresas, pues prácticamente, si yo tenía un problema, pues hazte una nota de crédito y rápido. Y el fisco no. La nota de crédito va a ser para devoluciones, descuentos, bonificaciones y en la guía de, de, de llenado del comprobante dice aplicación de anticipos. Entonces, si a mí se me ocurre ahora en 2022 o a futuro utilizar una nota de crédito porque es lo más sencillo, lo más fácil, cancelar una factura, dice el fisco y Chaparrito, pues, ¿qué estás haciendo ahí? No? Aclárame el porqué una nota de crédito. Desde mi perspectiva, creo que hay algunas empresas que sí se les va a dificultar hacer este proceso. Porque a veces sus programas de cómputo son ERP, sistemas integrados, que muchas veces vienen del extranjero, me los adaptan a una cuestión mexicana y hay que recordar que la cancelación de la factura es un invento del SAT para una cuestión fiscal, pero las empresas normalmente la, la forma correcta de cancelar una factura a través de una nota de crédito, yo recuerdo muy bien los sistemas de hace 20 años. No era otra forma más que nota de crédito. En y los te... sistemas que vienen del exterior. Ajá. Sí, del exterior. Todo uh -huh. es así y hasta la fecha así. En los ERPs eh, internacionales, ¿Ah? internacionales. Entonces, esto dificulta mucho para las empresas cancelar una factura. Puedo cancelar la factura en la página del SAT, puedo cancelar la factura a través de un sistema de algún PAC, pero internamente en mi programa no puedo cancelarlo. Entonces, no tengo otra opción. Pongo una nota de crédito. O lo que antiguamente solíamos hacer, emite una factura que diga que este folio sustituye y cancela la factura anterior. Pero eso el SAT no lo entiende. Entonces, esto también va a provocar alguna serie de conflictos al momento de que la autoridad revise oye. Te estamos duplicando, triplicando facturas cuando así no es, es. así. Pues todavía nos quedan varios temas, pero si te parece, vamos a ver no, qué sí, preguntas claro, tenemos claro, pendientes. Claro. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ayer Diego Olvera nos preguntaba las fechas en que se ha publicado las prórrogas para el CFDI tipo ingreso y para el CFDI de nómina, y ya contestamos esta pregunta uh -huh. al principio, es la eh, novena, Resolución. La novena y de, la décima de, de, la, resolución, ajá. pero es la versión anticipada de su segunda versión. La de la décima. Una uh -huh. salió el 15 de noviembre en el uh -huh. diario oficial y la otra el 25, 25 de, noviembre de noviembre en la página Sí, apenas la semana uh -huh. pasada. Adrián Almaraz, eh, ¿el CFDI de nómina solo se va a cambiar el código postal? No, ya dijiste que también el régimen fiscal. El régimen ¿no? fiscal, sí, eso es delicado, porque uh -huh. también el trabajador, hay trabajadores, por ejemplo, que si sí están dados de alta en el SAT. Pero su régimen no es de salarios. O tienen salarios y... Y tienen otra otras cosa, actividades. ¿no? Entonces eso también puede provocar un problema. Ah, e inclusive sí, sí, sí. si yo ahorita trato de timbrar un comprobante donde mi trabajador, su régimen no es de salarios, no lo puedo emitir. No puedo emitir el comprobante digital. Entonces estoy detenido. Pero afortunadamente tengo la versión 3.3. Si por alguna razón mi sistema de... No, marzo. Hasta marzo. Si yo no puedo emitir ahorita el comprobante porque mi sistema ya eliminó completamente la versión, pues hay que recordar que hay versiones gratuitas. y a lo mejor no me agrada. Pero en la página del SAT, aunque no me guste, pues voy a entrar y de emergencia o los packs, ¿no? emitir o directamente con las aplicaciones gratuitas del proveedor, que sería lo más recomendable. Así es y bueno habrá que ver si no tienen conflicto los nuevos, las nuevas, o sea, el, el arranque de la nómina 2023. Claro con el timbrado en una o en otra o dos versiones al mismo tiempo, Esperemos no por parte de los no. programas de nómina, claro, me refiero, que... no por parte de la autoridad, claro, no sí. en ese caso. Eh, y bueno, en el tema de la nómina sí hay que señalar que una de las inconsistencias que existe con relación a todo esto es que en teoría el alta de los trabajadores, la suspensión de actividades de los trabajadores, la reanudación de actividades uh -huh. de los trabajadores, por ley es obligación del el patrón, patrón. Sí. y ahora resulta que es el, el trabajador el que tiene que hacer todo esto, ¿no? Claro. Pero por re, por las eh, por las lo que está ocurriendo en la práctica, no porque lo diga la ley. Claro. Eh, Juan Río, Juana Ríos Flores, dice, en cuanto al nombre, tratándose de una sociedad anónima, por ejemplo, la constancia fiscal, en la constancia fiscal por un lado está el nombre y por otro lado el régimen social. ¿Es correcto agregarle las siglas SADCB? Pues ya comentábamos que no, finalmente eh, pues, no de hoy podría incluirse programa, en un ¿no? campo diferente, pero no como tal en, en el nombre, denominación o razón social fiscal. Si no, yo tengo un campo complementario donde pueda yo incluir este elemento, sería, sería genial. Eh, de Diego Olvera, el CFDI de retenciones, duda, ¿cuándo se, ¿cuándo se ocupa y en qué se diferencia del CFDI tipo ingreso? Pues entiendo que cuando un contribuyente emite un CFDI tipo ingreso para su cobro, el mismo contribuyente determina las retenciones que hay quien le paga debe hacer, al grado de que el mismo SAT publicó que este CFDI servirá como constancia de retenciones. Y gracias por su respuesta. Sí, el, el comprobante de retención hay que, hay que aclarar que es el, se llama comprobante de información de pagos y retenciones. Ese es el nombre completo. Y coloquialmente le llamamos comprobante de retención. Por ejemplo, cuando yo hago un pago de, de dividendos, por ejemplo, a un socio o a un accionista, pues él no me va a emitir un comprobante fiscal. Entonces la única manera en que yo le pueda generar un documento que acredite que le estoy reteniendo un impuesto, porque a lo mejor estos provienen de Cufin o no provienen de Cufin, ahí voy a emitir un comprobante fiscal. Hay una regla miscelánea que me permite precisamente liberarme de esta obligación, de emitir esa constancia anual. Que es lo que antes se conocía como constancia de retenciones Exactamente. Ajá. Entonces me dice ¿Puede la autoridad. Ser en el momento del pago así o Así es. Ajá. Si tú, por ejemplo, estás pagando un honorario de forma periódica y en el mismo comprobante tengo la posibilidad de incluir la retención del ISR del IVA, con eso es más que suficiente. Igualmente, por ejemplo, que es algo que también me ha pasado en la práctica, el pago de regalías, asistencia técnica, por ejemplo, a residentes en el extranjero. Si yo, por ejemplo, estoy pagando algún concepto al extranjero algún interés, tengo que emitir la, el, el comprobante, por supuesto. Varias personas me dicen, Rubén, pero el pues extranjero no le importa si es electrónico o no. Yo lo entiendo, pero se lo tienes que expedir a final de cuentas. No, y forzosamente decir Y que tienes que, que hacerlo, por supuesto. Ajá. Así es. Entonces ya otros ejemplos en los casos. Pagos al extranjero, uh -huh. dividendos, premios Exacto. y todos aquellos en los que el que obtiene el ingreso no, no está obligado, obligado a expedir a un comprobante, ¿no? Pues así es. Rosalba Pérez López. En el caso de la compra del refrigerador de personas de sueldos y salarios, ¿si ¿sí podía llevar uno el nombre sin efectos fiscales en el uso? Sí, pues en realidad, finalmente, es otro de los conceptos que, pues, para efectos del uso del CFDI tendría que ponerse, ¿no? Porque finalmente el, el objetivo de comprar o sea, ese. El uso se tiene que poner de sí, todas claro. formas, ¿no? El, pues... uso, el uso ya es obligatorio de la versión 3.3. No puedes poner nada más que el uso, y de hecho, viene Así por es. claves. Efectivamente. Entonces yo creo que automáticamente los sistemas me van a indicar eso de forma inmediata. Si yo estoy emitiendo un comprobante público en general para una persona física asalariada, que su régimen fiscal es 605... Pues automáticamente pues va a ser un, un uso de carácter no este no fiscal. Uh -huh. Otra vez Diego Olvera, Olvera dice: hablando del domicilio, de dos dudas. Una dice: para efectos fiscales, si el cliente no tiene inconveniente con solo anotar el código fiscal, el código postal del emisor y del receptor se está cumpliendo, número uno. Y número dos, en lo referente al CFDI denomina la de obligatoriedad del código postal del receptor, dice eh, se duda, ¿sería la única diferencia entre la versión 3.3 y la versión 4? Entonces, si quieres eh, primero con el domicilio, si el cliente está de acuerdo con el puro código postal. Sí, está correcto, inclusive sería lo más idóneo, ¿no? Pero pues en los datos que también son parte de su domicilio, creo que también tiene derecho a que se coloquen. A veces los programas no te permiten avanzar claro si no tienes todo el no, dato del no, no. domicilio, que sí. es, es que ahí se pasaron los desarrolladores, porque si no es obliga <laughs> o sea, puede ponerlo como dato opcional, claro. pero tampoco no puedes obligar al usuario no, a que ponga esos datos. Sí, pero no es ¿no? una condición de que si no, te lo, no me lo das, no te puedo facturar. Es, es a lo que claro. me refiero, ¿no? Sí, por supuesto. Este, luego, en relación al, con relación al CFDI de nómina, eh, que si, la única diferencia entre la versión 3.3 y la versión 4 es la obligatoriedad del código postal del receptor. No, realmente pues, comentábamos que era la parte del nombre del receptor de forma completa, su régimen fiscal, el código postal. Eh, de manera, vamos a decirlo, muy específica, ¿no? Pero en realidad hay que recordar que los, los datos del comprobante de la nómina, por ejemplo, el uso, la autoridad me cambia una clave CN01. Que específicamente se va a colocar única y exclusivamente en el comprobante de la nómina. Sí, ajá, es específico sí, sí, sí. de ese tipo, ¿no? Eh, bueno, ahora, si quieres, nos vamos al comprobante con el público en general, al CFDI Global. Uh -huh. ¿Qué cambios hay en el CFDI versión 4 respecto a la versión 3.3? Eh, y, ¿Y qué datos se mantienen como particulares del CFDI Global en operaciones claro, con el eh, público en general? Creo que lo que vale la pena recalcar es el, el, el cambio o la eliminación de poder colocar el nombre específicamente de la persona, quién recibe el comprobante. Y por lo tanto, ahora aquí la autoridad aplica unas reglas de validación. Ajá. Yo no puedo colocar esto si tú me pones un RFC genérico. Ajá. Si el RFC es genérico... No te puedo poner tu nombre. A ver, entonces, primer punto. Eh, existe lo que es la factura global para operaciones con el público en general, uh -huh. pero hay gente que, por X o Y circunstancias, dicen: No, no quiero usar la factura global en operaciones con el público en general y emito comprobante por comprobante. Individual. Ajá, con, o sea, uh -huh. llego, compro, pido mi. Y te doy tu comprobante. Y factura. te doy tu comprobante con el público en general, uh -huh. con el RFC genérico, claro. el nombre de público en general. Que en realidad etcétera. así debería de ser realmente. Ajá. La autoridad nos da la facilidad para que no tenga que elaborar un comprobante individual. Y obviamente los costos y la parte operativa se me vaya por los cielos. Y esto decir, hacer un comprobante global es hacer un corte por día, por semana, por quincena, que ese es otro de los elementos que incluye a la autoridad como campo, uh -huh. porque ahora le tengo que indicar a la autoridad con qué periodicidad emito el comprobante. Y voy a indicarle si es un periodo semanal, si es un periodo quincenal, y obviamente, pues mensual. le voy a indicar, mensual también, y le voy a indicar precisamente de qué mes y de qué ejercicio bajo este tipo de campos, ¿no? Entonces hay que señalar... Pregunta, algo. y por ejemplo, si yo tengo, yo lo hago semanalmente uh -huh. y se me montan operaciones, ¿podría montar operaciones de dos meses? O sea, del 23 al 30, ¿lo podría hacer el 31, por ejemplo? Técnicamente no, porque finalmente la fecha uh -huh. que me incluye es un solo campo, no me, hablar, no me abarca un periodo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si ahorita vamos a pensar, yo elaboro comprobantes semanales, uh -huh. y el término del mes, vamos a pensar, concluye en miércoles, entonces tendría que hacer un comprobante semanal, pero que abarque solamente estos tres o sea, periodos. Este... Exactamente. Ajá. O la otra, expedir un comprobante diario por ese periodo de días y ya posteriormente iniciar mi proceso para el siguiente periodo. El siguiente periodo. Entonces eso es de los cambios. Una o sea, de las cosas que luego se nos olvida con el comprobante con el público en general es que deben venir, o sea, en teoría cuando, cuando haces operaciones, un CFDI global de operaciones con el público en general, eh, tú e, independientemente de ese CFDI global, tienes comprobantes por operación, claro, que son o tickets de venta o, o de estas notas de venta, uh -huh. de las cuales tú te quedas con el origi original y al, uh -huh. al cliente le das de una copia. Una copia. Uh -huh. En teoría, eh, bueno más bien por reglas, eh, a partir de qué monto es obligatorio dar un comprobante en papel simplificado. Cuando no das este, cuando no, es, no estás emitiendo CFDI por operación, uh -huh. en qué en operaciones con el público en general, en qué casos es obligatorio por el monto de la operación, en qué casos es obligatorio emitir sí. un compro, un comprobante en papel, uh -huh. este, un ticket, una nota, etcétera, al cliente. Si mi me memoria no me falla, creo que la regla menciona el valor de 100 pesos, ah, Así es. una transacción de 100 pesos, tengo que de 100 pesos en adelante. En adelante. Por una cantidad menor no tengo obligación. Pero si lo tienes que declarar ah, claro, y lo supuesto. tienes que incluir sí, en sí, tus claro, operaciones por supuesto. con el público. Sí, es necesario. En Inclusive en muchos negocios por estrategia para que no los lleven al baile con esto de los comprobantes, te dicen, si no te damos el ticket, tu operación es gratis o denúncialo uh -huh. en tal lugar. ¿Por qué? Porque es una manera de exigir y obviamente controlar la transacción y, el, y la, la cobranza que se hace de este tipo de operaciones. Y eso aplica bueno nada más a los del Rif les aplican 250 pesos. ¿no? 250. Ajá. Sí, hay una cantidad Ajá. Pero bueno para los que no están en el Rif eh, si voy a la tiendita y no se quedó en el Rif <risa> <risa> y compro este leche huevo etcétera y son 90 pesos este, no, necesariamente. no necesariamente me no van necesariamente. a dar un comprobante. Es correcto. Pero si le agrego este otra cosa, y, y servilletas, papel sanitario, etcétera. Y llego a 101 pesos, ya me tienen que Tendrían dar un que comprobante dar, de papel. Sí, un, ticket, puede un ser ticket. Un ticket o una nota de venta. Una nota de venta. Puede ser en papel, puede ser a mano, o en su defecto de las máquinas registradoras, ¿no? que no necesariamente tienen que ser fiscales, o de algún equipo electrónico ¿no? donde uh -huh, se pueda llevar a cabo este proceso. Es. Sobre este punto, quiero mencionar así rápidamente que la autoridad hizo un cambio respecto a la cancelación de este tipo de comprobantes. Uh -huh. Es muy común que una persona oh, que a sí, lo mejor sí, sí. vaya, haga una compra uh -huh. y a lo mejor me dicen, oye, ¿tienen sus datos fiscales? Pues no. Oye, ¿puedo generar mi comprobante con posterioridad? Por supuesto, tengo un periodo. ¿Puedo regresar? ¿Cuál es ese periodo? <laughs> Porque, bueno, hay tiendas que ahora te dicen en el mes. Bueno, las gasolineras, sí. te dicen en el mes o nada. Sí, claro. Este, pues muchas veces el mes. Ajá, eh, tiene que ser en prácticamente el en el día. ¿Qué dice la autoridad respecto a esto? En teoría, ¿cuál es el periodo en el que estás obligado a bueno, expedirle un comprobante, a una persona que hizo una operación contigo claro. en 2022? ¿Cuál sería la fecha límite, en teoría, por este, que, que pudiera uh -huh. acudir a pedir el comprobante con sus datos? Si me fiscales? voy al reglamento del Código Fiscal, son 24 horas. Eh, de cuánto se emite la transacción. Ay, cuando se ajá. hace la transacción. Técnicamente, en la práctica, los, los contribuyentes eh, que emiten el comprobante, por eso es que me dicen, tienes un día para hacer el, ajá, el, 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 el la factura. Bueno, ajá, pero fíjate, bueno, hay varios temas con el día. Tengo un día para hacer la comprobante. Claro. Pero luego la fecha entre la que se envía la, la información al Pac claro. o al Sat y la fecha en que se timbra no debe ser más de tres días. Sí. Eso eso hay que aclararlo y que bueno que lo tocas porque mira. Por ejemplo, ahorita yo te voy a ser sincero: el día de ayer tuve un día de locura, debo entre el partido de México y demás, y otras cuestiones, fin de mes. Yo no alcancé a hacer las facturas de día de ayer, en mi caso, por las cargas de trabajo. Yo ahorita puedo llegar sin ningún problema a hacer una factura hoy, primero de diciembre, con fecha 30 de noviembre, sin ningún problema. Mi sistema de facturación, inclusive la página del SAT... Siempre y cuando tu sistema te lo permita, porque no todos lo claro, permiten. No, no todos los sistemas etapa. de los PACs sí, claro, lo permiten. Por supuesto, el SAT, lo sí, entiendo. el, el SAT, sí. SAT sí. Yo realmente, cuando tengo esa problemática y tengo una carga de trabajo, e inclusive los portales se bloquean, lo que puedo hacer es tranquilamente, ya no me preocupo, el día de hoy más tranquilo, elaboro la factura... Con fecha, 30, con fecha 31, 30... 30 ajá. Dependiendo del caso, y no tengo mayor problema. Y entonces entiendo que la factura se va a certificar dentro de ese periodo de 72 horas que técnicamente ese proceso es para los proveedores. Y cuando yo elabore el comprobante, tiene una fecha de elaboración, que es la de hoy, pero técnicamente pues, el comprobante fiscal está timbrado, bueno, es la fecha de 30-31, pero la certificación debe de abarcar ese periodo Uno, de 72 horas, dos, dos o sea, tres días. Ajá. Y uh -huh. se va a acumular en el día 30-31. Cuando en el, se elabore sin, sin ningún problema. Es que eso es muy importante en las operaciones, claro, en las facturas globales con claro. el público en general. Esa es una recomendación genial, sí. porque las fechas de corte, pues no siempre coinciden. Hay negocios que, la, que elaboran 24 horas, por ejemplo, un restaurante, podemos hablar de un hotel, operaciones que prácticamente yo no pueda tener una certeza en qué momento, ¿no? Y la madrugada, cierras operaciones, que claro. vas a estar facturando en claro. ese momento? Sí, ¿no? No es complicado. Pero bueno, ahora regresando al tema del de uh -huh. que yo no pedí factura en su momento y quiero pedirla. Ah, sí, perdón, Ajá. Cancelar. Fíjate, tenemos ahí una, una, una contradicción, no, Por un lado está el Código Fiscal que dice, bueno, el, el emisor debe emitir el comprobante dentro de las 24 horas siguientes. Y luego tenemos eh, la ley ley ISR uh -huh. que te te que que la límite para obtener los comprobantes es la fecha de presentación de la la no, uh -huh. anual, no, y bueno, y luego tenemos una, un documento que emitió el SAT hace un tiempo de las prácticas indebidas en la facturación o no sé qué. Sí, vio ahí como, ah, de, de, como diez recomendaciones. Un, decálogo, un decálogo, Un decálogo, efectivamente, sí, un decálogo, un decálogo sí. ¿no? Y, y en ese caso decía, tú puedes pedir tu comprobante, además estará el 31 de diciembre. Entonces tenemos la fecha sí, del SAT, hice, la fecha vale. de la ley del ISR y las 24 horas del Código Fiscal sí, sí, de la sí. Federación, ¿no? No, y aparte vas a una tienda de autoservicio y te plantas el día 31 y eso es que era una factura de de una operación que hice en marzo. Bueno, yo me acuerdo que antes eh, hubo tiempos sí, en que estaba el 31 de diciembre bueno. y me encontraba amigos en tiendas sí, departamentales no sí. informados. Pues soy sincero, yo soy verdad. una persona así, porque soy muy despistado y se me olvidan las uh -huh. cosas y de repente los tickets, los guardas, se te extravían, después los encuentras y digo, pues tengo el derecho. Creo que aquí la problemática que tenemos respecto a ese comprobante global se deriva precisamente de que pues, entendemos de que la transacción ya está declarada y está perfecto. El problema es que yo tendría que tener un procedimiento de cancelación y sustitución para poder identificar esa transacción y que, individual y emitir el comprobante. En las nuevas eh, formas de cancelación lo, con, lo claro, consideran. Claro, ahora es lo, complicado. Sí, es complicado. Digo, en los sistemas hay sistemas que se cierran y ya no puedo hacer absolutamente nada. Aquí lo que tendremos que tomar en cuenta es que la autoridad puso una clave, uh -huh. que es la clave de motivo de cancelación 04, en donde si yo tengo una operación que quedó incluida en una operación global de público en general. Yo puedo, con las manos en la cintura, tres, cuatro, cinco, seis días o hasta un año, generar un comprobante fiscal. ¿Por qué razón? Porque tengo ese derecho. Aquí la problemática que surge es, ¿con qué frecuencia yo genero mi comprobante global? Porque los comprobantes globales, si yo los estoy generando diario, yo lo otra vez platicando con algunos este, colegas, digo, imagínate que la persona que está atrás de mí formada en la tienda escucha que tengo prácticamente un año, pues no me, no me, me puedo esperar. Entonces, yo el día de hoy pedí mi factura de forma individual o el autoridad le llama nominativa. Pero el señor que venía atrás decía, ah, pues entonces yo lo hago mañana, llevo prisa y lo hago mañana. Pero yo ya cancelé la factura global que quedó incluida mi operación. Entonces, el señor que viene atrás dice, ah, pues vengo mañana porque llevo prisa lo van a hacer. y lo van a hacer. Entonces, y tengo que vuelve, volver a cancelar. Se vuelve una locura, ¿no? Simpático. Pues ya se nos acabó el tiempo, la verdad, ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que son temas muy, muy, muy detallados y con muchas sí. eh, variables en ese sí. caso. Uh -huh. Y pues bueno, te agradecemos nuevamente no, tu apoyo para Susana. la muchas realización gracias. de este programa. Gracias nuevamente. Uh -huh. Y les recordamos que la próxima semana vamos a tener eh, el tema, vamos a tratar el tema de cancelación de multas a través de la Prodecon. Los esperamos en este espacio la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, Susana. Thank <music> you.